Esta semana, en Capital de los Simios. Nuestra palabra de la semana, caída. Cayeron varios. Algunos le tema dolió, también. Algunos les dolió bastante. Pero ¿cómo tan, weón? Joven demanda a sus padres por nacer. La vuelta al mundo. Borracho se une a la búsqueda de él mismo. No era usted profe, ¿cierto? No, no. Chile al día, recomendaciones, todo esto y mucho más. ¿En dónde? En la capital de los simios. Oh yeah. Oh yeah. ¿Cómo ha estado en este hecho? Don profe, una semana más, ¿cómo está? Yo muy bien acá, con ánimo, con energía. Sobre la hora. ¿Sí? Exactamente. Malditas caídas. ¿Qué se le cayó aparte el WhatsApp? Se cayó el aparte Facebook, el pelo. Se cayó el Insta. Están todas vueltas locas. ¡Ay, huevona! ¡Ay! ¿Qué hacemos? Oiga, estos millennials ya no viven sin estas tecnologías. No, sabes que en verdad están desesperados los pobres. Sí, pues. ¡Ay, que no puedo enviar el WhatsApp! ¡Ay, que no sé hacer! ¿Cómo se te cuenta? TikTok, bueno, fue furor hoy día. Pero TikTok no le pasó nada. No, a TikTok no le pasó nada. Así que... ¿Para qué ese weón es Zuckerberg? ¿Es el dueño de toda esa mierda o no? De... Claro. Hay teorías de conspiración incluso ya de que sí pues, vamos a tocar en el próximo bloque sobre el plan polígono, que es para plan polígono, sí, que es como una pandemia digital, así que ojo que esto es solo el comienzo. Ah, se puso conspirativo, profe. Sí, vamos a ponernos como Dross. Así es que, oiga, otros cayeron también, pues. Cayeron a terceros, sí, pues. Lugares fueron en la tabla de posiciones. Claro, se cambian de chaqueta. No, también vamos a estar tocando eso en el segundo bloque. Sí, tú también, sí, estuvo bastante movido eso. Y eso se refiere a nuestra palabra de la semana, pues, profe. Efectivamente, caída. ¿Sabes qué? Tiene bastante acepción en la palabra caída. Caíditas. Caíditas, sí. Esos primeros videos que uno veía en YouTube cuando estaba recién partiendo. ¿Cierto? Eran puras caíditas esas cosas. Que... Los del Rellano, por ejemplo. Verdad, el Rellano, los años 90 y 99, por ahí. ¿Era el Rellano o el Rellano? El Rellano, yo siempre lo conocí como el Rellano. ¿El Rellano? Sí, el Rellano.com. Todavía existe la página, pero ya no es lo mismo. No, porque ahora no tiene un brillo ya con YouTube, no tiene ningún sentido. Es como tener, no sé, pues Fotolog ahora que existe en Instagram. Claro, pero yo, no tiene ningún sentido. Yo me acuerdo del Rellano que traía comerciales del mundo, traía Flash. Oiga, en todo caso, era como el video loco del internet. Sí, era un portal donde se subía lo más friki del momento. Sí, pues. Ahí yo vi por primera vez a los huevos poetas. A los huevos poetas. Brandy Huevo Botote. Uy, calla de carne. Totote. Roberto Manfliffle y tantos otros Flash que también vimos en esa época. Chico Migraña. Chico Migraña. Era clásico. Con las weas que nos divertíamos, profe, en todo caso. Alejo y Valentina cuando eran buenos. De veras, antes que lo agarraran en TV. Sí, eran buenos Alejo y Valentina. Sí, pues. Oiga, nos estamos desviando del tema. Nuestra palabra de la semana, profe. Sí, caída. Acción y efecto de caer o caerse. Bien. Ah, puta, gran acepción. No podía faltar. No podía faltar. Gracias, Rae. Si no, no nos enteramos. Claro. Declinación o declive de algo. Por ejemplo, la de una cuesta o un llano. O de Sichel también. O de Sichel. Manera de plegarse o de caer los paños y ropajes. Ah. No la entendí esa. Ah, cuando la mina se empelota, po. Ah, ya. Sí, po. Derrota, hundimiento, fracaso. Te va a caer el pedazo. La caída de un régimen, por ejemplo. O la caída de Sichel. Exactamente. La caída de un régimen, aquí sale, mire, un número, 7 y el 3. Claro. Lindo el número, juntos sí. Hacen maravilla. Claro. Pérdida de valor en el mercado financiero, lo que le pasó a Facebook hoy día. Claro, y el peso chileno también, po. Y el peso chileno, pero ¿sabes que se desvalorizó mucho Facebook? Perdió, me parece que entre el 15 y el 20% por esta caídita. Para mí que ese weón se le acabó la pila al Zuckerberg, ve que dicen que es como robot. Claro, verdad. Que el weón no envejece. Claro. Dice, abandono o pérdida de valores morales. Oh, también es una caída eso. Mire, dice como un partido comunista al lado. Claro. Disminución brusca de algo. Se produjo una caída de tensión en la red. Oiga, hay varias acepciones, ¿eh? Sí. Coloquialmente dice, dicho oportuno y en especial al que ocurre naturalmente y sin estudio. Ok. No la entendí, pero... No entendí ni...
tenía que parecer inteligente. Claro, pero no. Claro. Salía la cara de Boric al lado, pero no. Seguramente porque no aprobó los exámenes, no sé. Pero claro. Cesación o templanza del viento, oleaje o mal tiempo. También caída. Sí, caída. Inclinación o ángulo agudo que, con la vertical, forma el palo de un barco. Ah, esa no la cacho. Tampoco sabía que existía esa. Altura de las velas de la cruz desde el gratil al pujamén y largo de la popa de las de cuchillo. Término náutico. Está hilando muy fino, profe. Término náutico, sí. En el cristianismo, culpa de los ángeles malos y de Adán y Eva. Ah, la caída, ¿verdad? Ah, de veras. Sí. Añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo. Miche, no sabía que eso también era caída. Oiga, el meme de Hitler es de la película La Caída, ¿no? ¿Verdad? La película La Caída, efectivamente. ¿Sí? Hitler se entera. Hitler se entera, sí. Exacto. ¿Sabes qué? Ese meme era bastante bueno, pero ¿eh? Se chacreó. ¿Se chacreó? Sí. Bueno, es que ya no lo utilizan. No, pero yo en su tiempo lo explotaron mucho. A mí me gustó una versión que había donde le ponían el audio de Flanders. No sé si vio alguna vez el episodio cuando Flanders se le caía a la casa y los vecinos le hacían una nueva. Sí. Ya, búsquelo a sí mismo, pero con ese audio. Y es genial. Ah, está interesante eso. Es muy genial. Mitch, lo vamos... Sale de lo común del meme. Lo vamos a ver. Porque eso es cuando dice, se acabó todo, tu dijillo. Sí, pues, pero después se pone a retar, dice, bola de inútiles, no saben hacer nada, una cuestión así, y empieza a retarlo a todos. ¿Se acuerda de esa parte de los Simpsons? Esa parte se la ponen a Hitler cuando está alegando y está retando a los generales y está la gente afuera en la otra sala, que está con la puerta cerrada. Sí. Ya, búsquelo así. O lo podemos dejar en nuestras redes sociales también. No es malo, siempre cuando no te caía. Claro, siempre cuando no la haya sacado. ¿No? Sí, chavo. Oye, qué manera perder plata este desgraciado. ¿Cierto? En verdad tuvo una... Mira, no sé si mala suerte propiamente tal. Pero bueno, de ahí vamos a tocar más ese tema. El que no se cayó y siguió transmitiendo firme ahí con todo fue Ronaldinho y PTV, pues. Por supuesto, si nunca falla Ronaldinho y PTV, porque tiene la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al +569 78 69 0812, +569 78 69 0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale, grande Roland. Siempre estable, Rolandino, y siempre con nosotros. Sí, pues, agradecido desde el inicio, sí, pues, de la capital. Exactamente. Sí. Oiga, profe, ¿lo dice fuerte usted o lo digo yo? Lo digo yo esta vez. Dígalo usted. Pero como tan weón. Mire, un millennial cualquiera. ¿Para qué andamos con cosas? De haber estado emputecido hoy día. Oiga, pero yo digo, ¿a cómo tanto llega la idiotez humana? Pucha, es que en verdad no sé si es porque hay mucho acceso a la tecnología o en verdad esta generación es más idiota. 27 años tiene este weón. 27, ¿cómo tan encima, weón? Saquémosle la cuenta, ¿cuándo nació? A ver, 27 años, no, ahora tiene 29. Pero da lo mismo. 29. Ponle 30 años atrás, ya. Ah, 30 años atrás. Sí. Mire, joven de ya 30 años, demanda a sus padres por haber nacido y da impulso al movimiento antinatalista. Ay, ay, ay. ¿Cómo mierda demanda de tus papás por haber nacido, weón? Bueno, sé que merecemos todo lo que nos está pasando. Nos merecemos, sí, todo. Puta la weá, si no digo yo, si no, no deberían haber cambiado los dinosaurios, profe. No. Dice, un joven indio de 30 años ya, llamado Rafael Samuel, ha hecho noticia a nivel mundial al anunciar una demanda contra sus padres por haberlo traído al mundo sin su consentimiento. ¡Qué mierda! Le iba a preguntar al espermatozoide, claro, weón. Había que preguntarle antes que ganara la carrera. Pase usted, no, después de usted. ¡Claro! ¿O te imaginas ahí en la pieza? Dele que suene con la señora. Oye, y si le preguntamos al moco primero si quiere nacer. Claro.
Porque si no, no la voy a mandar. Dice, el involucrado pertenece al movimiento antinatalista y llama a los demás a no tener hijos. En conversación con el diario inglés Daily Mail, Rafael indicó que tiene una favorable relación con sus padres y hasta ahora ha tenido una buena calidad de vida, aunque considera que traer hijos es similar a la esclavitud o incluso secuestro. En un discurso agrega que los padres son unos seres hipócritas, ya que ven nacer a hijos que solo vienen a satisfacer su alegría personal. Sí, sí. Sí, pues muchas veces. Sí. Exacto. Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades, pero el niño mismo es un deseo del padre, expresó en la oportunidad. Sí. El hombre incluso se atrevió a declarar que los niños no le deben nada a sus padres, ya que considera que es irresponsable procrear en un mundo que está mal. Bueno, yo en esa parte, solamente en esa parte pequeña, estoy mínimamente de acuerdo, ¿no? Sí, pero es que él dice que es como que los padres lo buscan, bueno. ¿Cuántos han embarazado por pifia condón, por sacar mal la cuenta o ya será, pues? Claro. Pero no es, por llevarla, no es que se busque. Por hacerla del panadero. Claro. Chuta. Claro. No, pero este cuenta loco. Imagínate. Pero sabes que este desgraciado tiene un canal en YouTube. Ya. Entonces yo creo que lo único que estaba buscando era hacerse famoso. Bueno, en todo caso, profe, yo creo que dentro de lo que estamos viviendo en este mundo tan desquiciado, cualquier weá se puede vender. Bueno, si ya han vendido estatuas invisibles, ¿cómo este weá no se va a poder hacer famoso con, claro, eso? Dice, no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir, indicó. Lo cierto es que Samuel se tomó muy en serio su participación en el movimiento antinatalista, ya que tiene una página de Facebook en la que constantemente envía mensajes en contra de la idea de tener hijos. Debemos continuar trayendo más niños a este mundo y acelerar el proceso de degradación social y ambiental, rezó en una oportunidad. A eso agregó otra de sus particulares preguntas. ¿Crees que la existencia de ese dolor? ¿Tal vez dejar de traer niños a este mundo es una forma de evitar sufrimientos innecesarios? ¡Ah, está weón! Por el momento no se conocen mayores detalles de la demanda que interpondrá Rafael Samuel hacia sus padres, pero desde ya el joven invita a los demás a realizar la misma acción judicial. Ay, ay, ay. Es que en verdad. Y este weón dice en una parte que tiene una buena relación con los papás. Sí, pero si puede sacar platita. Sí, pues, pero ¿por qué los papás tienen una buena relación con él? Yo lo mandaría a la cresta como hijo, weón malagradecido, mierda. En todo caso, weón, 27 años ya. Sí, pues. Y que anda hablando estupideces tan grandes. Y capaz que vive en la casa de los papás, weón. Lo más probable. Oye, sí, el punto principal, porque igual este loco tiene alguna idea, es que en teoría, no son tan descabelladas. Si se reduce la población mundial, supuestamente no se van a agotar los recursos y no debería existir los sufrimientos. Las pelotas, la gente va a sufrir igual, porque desigualdad va a existir igual. Lo que pasa es que yo cacho que el foco está mal puesto, profe, porque estuvieron, o sea, está demandando a los papás por haberlo traído al mundo, y está bien a lo mejor que él no quiera tener hijo o aconseje, no sé, a weones a no tenerlo, o tenga sus razones para que la gente no tenga cabros chicos, no tenga hijos, no tenga descendencia, pero ya de ahí a demandar a los papás por haberlo traído al mundo sin su consentimiento. Máxima la sacar platita, weón. Hay que ser muy bueno. Dice, según detalla el diario español El Mundo, la posición antinatalista en el mundo aún se considera baja, pero existe hace varios siglos, ya que su primer exponente fue el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Es bien famoso Schopenhauer. Ah, no lo cacho. Sí. Yo, ese era compañero Schumacher, ¿no? Tío abuelo. Era la de los autitos, claro, antiguos. Dentro de las ideas que exponía este pensador se encontraba que la sobrepoblación en el mundo terminaría acabando con este debido a la escasez de recursos. De acuerdo al detalle de la tercera, en Chile cerca del 32% de las parejas declaró no tener hijos. Hace el año, bueno, esta noticia igual es un poquito más vieja, del año 2017. A esto se suma que en la actualidad las chilenas tienen 1,8 hijos en promedio, mucho menos que en el año 67, cuando la
la media eran 4,8. Bueno, que no había tele en ese tiempo. Claro. O muy, era muy escasa. Muy pocas personas. Sí. Ahora, ojo, a esto se le llama tasa de fecundidad y para que exista un nivel de reemplazo de la población, o sea, que la población se mantenga en el tiempo, esta tasa tiene que ser de 2.1. Si la tasa es más baja, como es en la actualidad 1.8, la población del país tiende a achicarse. Es por eso... Claro. Que muchos políticos traen migrantes de afuera para que empiecen a hacer los trabajos que nadie quiere. Pero se le está pasando la mano a estos buenos. No, estos buenos ya se están trayendo toda Latinoamérica. Claro, si 1,8 nomás, si estamos cerquita. Sí, si 1,8. Más encima le dan prioridad. Claro. Oiga, pero usted cachagó más o menos el problema que está teniendo China por las mismas restricciones. ¿Se acuerda que China tenía restricción para que las parejas no tuvieran más de uno o dos hijos? Sí. Ya, al día de hoy ellos ya tienen un problema por ese tipo de restricciones, porque obviamente al Partido Comunista se le están acabando los reclutas. Claro. Y las nuevas generaciones están abriéndose como al mundo. El drama que tuvieron los chinos es que como solamente podían tener un hijo, todas las familias quisieron tener un hombre. Claro. Entonces ahí están todos los pobrecitos mirándose la guata. Porque prácticamente pegándose con buen al ombligo. Prácticamente no hay mujeres. Entonces, ahora la política china es la siguiente. Tú puedes tener dos hijos siempre y cuando sea una pareja. No puedes tener dos hombres, no puedes tener dos mujeres. ¿Ahí qué se hace en ese caso, profe? Porque ahí a la suerte la olla nomás. Como al tercer o cuarto mes, pañuelo verde. Por ecografía se ve si es hombre o mujer. ¿Eh? Y si es niño, pum. A lo mejor la fe. Claro. Aborto ¿sí? libre y gratuito ya. Ah, ya. Y sin asco, o sea. No, ¿qué hombre cagaste? Pum. Chucos. Oye, las abortistas que deben estar fascinadas con China, ¿eh? Imagínate, aborta al macho. Oh, en todo sí, caso. Deben estar felices, güey. Mandémosla todas bueno, para acá allá. Ya acá ya también deben estar felices. Y la cuestión del aborto ya. No sé si se aprobó como en completo la ley o falta. No, tiene que pasar al Senado todavía, donde puede sufrir algún revés ahí. Al Senado, sí, le falta todavía eso. Es lo mismo que pasa con el cuarto retiro. Ah, claro. Tiene que pasar por la comisión del Senado. Oye, noticia rancia, oye, loco, la cagó. Harto rancia y harto hueonado, Rafael Samuel. Sí. En ese sentido. Yo entiendo el contexto a lo mejor al que quiere llegar, si la sobreexplotación o la sobrepoblación en el planeta ya se va a... Si sigue así al mismo ritmo, va a llegar a niveles críticos. Y claro que va a empezar a haber escasez y todo. Pero no podéis demandar a tus papás, weón, por haberte tenido. Es verdad, es demasiado idiota, weón. Es como tan weón, o sea, es demasiado idiota, sí, po. Literal. O sea, tendría que haberle preguntado a los coquitos. Claro, ¿cómo tenía ese consentimiento? No sé, po, weón. Claro, no sé, po, y lo querís que firmado ante notario. Claro. Se no quería hacer famoso el muchacho, yo creo. Bueno, ya se hizo famoso. Bueno, sí. En todo caso, lo logró y... pero bueno, da la cara, porque el güey se disfraza. Sí. Es que yo no creo, o sea, si le quedaba algo de sensatez, tenía que disfrazarse, porque para seguir haciendo el arme reír, en verdad es muy weón. No, esta weá tiene que ser joda, a lo mejor es pariente Tinelli. Esta demandando a sus papás por traerlo al mundo. Mira qué lindo el pedazo. Ahí lo tenés, al pelotudo. Ahí lo tenés. Sí. Oiga, pero este no es solamente un pelotudo único, ¿eh? Tenemos en la vuelta al mundo otro pelotudo. Bueno, también son otros pelotudos los que lo acompañan. Sí, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo. Exactamente, pues, profe. Esta noticia sí que es rara. Yo cuando la vi, dije, esta cuestión tiene que estar sí o sí. Tiene que estar porque en verdad es muy cómico lo que pasó. Es un malentendido. ¿Estás seguro, profe, que no era usted? Sí, no era yo. Hombre borracho desaparecido participó en su propia búsqueda. Tiene que haber estado muy curado, ese weón. Ay, ay, ay. Pero espérate, para que lo anden buscando, quizás cuántos días no había llegado a la casa este weón. Sí, po. ¿Ya dónde andaba? Claro. Dice Beihan Mutlu. Ya, Beihan Mutlu. Entonces, vamos a ver el tiro de dónde. Turquía. Ah, ahí está, pues era turco. Sí, estaba filmando teleseries. Claro. Ah, perdón. Había ido a tomar con sus amigos y se quedó vagando borracho en el bosque. Se me vino al tiro a la mente la imagen del señor Burns cuando estaba convertido en fantasma. Ah, les traigo paz. Claro, les traigo amor. Un hombre de 50 años, ni siquiera era cabro.
No, sí, de vigilia. O sea, de a poco tan viejo. En Turquía fue reportado como desaparecido, pero luego se descubrió que era parte del grupo de rescate que lo buscaba. No, ya me estoy... Según informó el canal de noticias local NTV, o sea, Nadie TV, el hombre había sido anunciado como desaparecido por sus amigos en un barrio rural cerca de la ciudad de Inegol. Había ido a tomar unos tragos y contaron a los rescatistas que Beitán Mutlu había quedado vagando borracho por los bosques y que no regresó a su hogar. Oye, buena onda los amigos, bueno. Llamaron a los rescatistas. Sí, pero te dejan solo ahí botado. A lo mejor andaba odioso también. No, capaz que el weón, no sé, a lo mejor como estaba tan curado, dijeron, hagámosle una broma a este weón. Lo dejamos ahí. Fue a mirar al bosque y llamaron a los rescatistas. Las autoridades decidieron comenzar una labor de búsqueda con voluntarios del barrio que se unieron a escanear el bosque, pero no había rastro del hombre. Claro, cómo no va a haber. Después de un tiempo de búsqueda, los lugareños gritaron fuertemente el nombre del hombre desaparecido, a lo que Beyan Mutlu, que era parte del grupo, respondió: ¿A quién estamos buscando? ¡Estoy aquí! Me lo imagino el mismo, así como: ¡Beyan! ¿Dónde estáis, Beyan? ¡Aparece, por favor! Uy, el buen tiene mi mismo nombre. Las imágenes de la loca situación fueron publicadas por el medio Basijit a través de su cuenta de Twitter. Los equipos prepararon un informe sobre la búsqueda y dejaron a la persona desaparecida en su casa para que no se vuelva a perder. Ay. A lo mejor puede que se haya desdoblado, no sé. Pero también, ¿cómo tan...? Porque los lugareños, obviamente, tenían que haberlo conocido algunos. Exacto, no sé. como nadie lo conocía, así como, ¿qué estoy buscando? No, estamos buscando al Beitlán. Ah, ya, pero tendrían que haberlo cachado. No, para mí que fue en el contexto de que este hueón estaba tan curado, y a lo mejor lo empezaron a llamar y se metió así como a la mala, ¿eh? O no a la mala, sino que se metió para cachar. Ay, qué chucha, están buscando un hueón perdido. voy a ayudar. Claro, una cosa así como si nada. Y empezó a llamarlo. Y claro, cuando nombraron él, chucha, soy yo. Ando perdido. Seré yo, señor. Seré yo, claro. Señor. Ojalá me encuentren, dijo. Ay, ay, ay. Pero extraña la sí, noticia. Sí, demasiado extraña. Bueno, ¿usted no le ha pasado de repente una curadera que se pierde y no sabe de nada? Mira, a mí lo que más me ha pasado es que en la micro, me quedo dormido en la micro y despierto en el terminal. ¿Mm? O despierto cerca del terminal y ahí uno dice así como: ¡Oh! ¿Dónde estoy, weón? Y tratáis de, no sé, pues de mirar alrededor. Primero ver cómo es el lugar, ver qué tan flight es. Porque siempre los paraderos están en lugares terribles flight. Ver si te van a colgar de vuelta o no. Pedirle al chofer que te avise cuando salga la otra micro. Todo eso. Oye, pero yo... cuando estaban las micro amarillas, me acuerdo que una vez desperté en La Viñita, ahí en Cerro Mafia. Ah, y ya pica la jaiba. Pica la jaiba, brígido. Y yo me había venido, yo estaba estudiando en la universidad. Entonces a mí me quedaron 80 pesos. Mira, el tiempo. Que era el pasaje que costaba el escolar. Y yo tomé la micro a las 9 de la noche. Justo así, en el límite. Y pagué los 80 pesos y me quedo dormido. Y despierto en el terminal, sin plata. Como a las 11 de la noche. Y en una carretilla. Claro, prácticamente así, ¿no? Si el chofer me había despertado, digo, ya, Juan, despierta, sí, bájate, Juan, pa. Y yo no sé qué cara tengo que haber puesto. Porque salgo y había en el paradero habían unas personas que estaban ahí. Y yo como que trato de caminar porque dije, no tengo plata. Todavía medio curado. No tengo plata, ya me voy caminando para la casa. Eran como 3 o 4 kilómetros los que tenía que caminar. Y veo que viene un grupo como de flaites caminando al frente. Y yo me devuelvo así como casi corriendo al paradero. Y les digo así como, por favor, necesito una moneda. Para poder pagar la micro después, pues. Entonces, me parece que había una pareja ahí que me pasó como 2 gambas. Y un caballero me pasó una más, y con eso alcanza a pagar la micro. Y el problema es que venía ya de vuelta, y casi llegando a la casa me estaba volviendo a quedar dormido. Ah, y se iba a pasar para el otro lado. Me iba a pasar para el otro lado, así que menos mal que como que despabilé y logré llegar a la casa. Toda la noche viajando en micro. Te cuento la cara de mi vieja, weón. Puta que estaba feliz esa señora, weón. Lo dejó calvo, puro charchazo nomás. No, y lo peor es que después mis amigos me ven llegar y me salen a buscar para que seguir tomando.
Oiga, seguí tomando, pues. Yo ahora que me acuerdo, por lo que me han contado mis parientes, tuve una situación similar a este hombre. Obviamente, guardando las proporciones, porque yo cuando era chico, estaba mi mamita. Me cuentan que un día mi mamá me fue a dejar a la cama, no sé, cuento 3 años, me fue a dejar a la cama, a dormir una siesta, y después cuando me va a ver, yo no estaba en la cama. Mi mamá se desesperó, empezó a llamar a todos, a preguntar dónde estaba, para ver si me habían visto salir a alguna parte. Nadie me había visto, nadie sabía nada de mí. Se empezaron a desesperar, llamaron a parientes de otros lados. Creo que lloraba desconsoladamente, por lo que me cuentan mis parientes en esta historia. Llamaron a carabineros para que empezara la búsqueda, y obviamente hay que esperar un cierto rango de tiempo para que ellos puedan empezar a buscar. Claro. La cosa es que en una de esas desesperaciones se sienta como a llorar en la cama, me acuerdo, que me contaron, y ve un zapato mío debajo de la cama. Pesca el zapato y me tira y salgo entero yo. Aquí está el chiquillo mierda. Claro. Oh, qué terrible. Y llamar a los pacos de nuevo diciéndole, sí, señores carabineros, ¿dónde estaba el niño? Estaba dejó la cama. Pero yo también he tenido otras anécdotas de pérdidas por culpa del copete. Pero por lo menos tú no te empezaste a buscar a ti mismo. Sí, por lo menos yo no me empecé a buscar a mí mismo. A lo mejor estaba muy chico. Claro. A lo mejor si hubiese tomado. Lo más probable es que sí. Vamos a una pausita, profe, y ya volvemos con el segundo bloque acá en Capital de los Simios. Vamos, pues. La capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com/RolandinoIPTV, o comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios. Oye, estoy con tos de perro en sí. Este capítulo, profe. Sí. Chuta, que salió complicado eso. Oiga, profe, cuéntele a nuestra distinguida clientela dónde nos puede encontrar. Éjale, el lunes estamos en Spotify para que usted pueda escucharnos camino al trabajo, de vuelta a su casa, en medio del trabajo, sacando la vuelta, haciendo como usted quiera, ahí nos puede escuchar. Si le gusta el programa, compártalo, ¿ya? Eso. El día lunes a las 10 de la noche estamos en la radio online más famosa del mundo mundial, .fm.cl. Así que ahí estamos en vivo. El día martes estamos en YouTube, porque en YouTube está todo el mano. Así que el día martes estamos saliendo en YouTube. Y subimos algunas cositas a las redes sociales cuando estas no se caen. Síganos en Facebook. Si nos quiere enviar algún correíto, alguna cosa, algún comentario, publicitar con nosotros, cualquier cosita, capitaldelosimios@gmail.com. Sí, pues. Ahí también apórtenos con noticias interesantes, divertidas, y aquí también las vamos a seleccionar para leerla y traerla. Claro, si tiene alguna foto con algún comentario estúpido, idiota de alguna persona, hágalo llegar. Exactamente, sí. Profe. Oiga, vamos con nuestro jingle que dice así: Chile al día, Chile al día, con el profesor. Pucha, que suena linda esta cosa, oye.
¿Cierto, profe? Sí. Cada vez mejor, cada vez mejor. Nominados a los Emmy. Sí. Le vamos a ganar a J Balvin. Claro. Bueno, cualquiera. Con carro completo y todo. Sí. ¿Cachaste la polémica que hay entre Residente y J Balvin? Ah, pero es que esos dos son dos flights, profe. O sea, sé más o menos la polémica, pero son dos flights, hay que dejarlos pelear nomás. Sí, se están ahí, ¿cómo se llama? Salseo. Claro, aparte se van del Residente, le pide tener moral, creo que al otro, y bueno. Sí. Lo dejo ahí nomás. Sí, es verdad, es verdad. Oiga, profe, ¿se cayó? Se cayó todo. Todo, incluso aquello. Sí, todo todito. Sí, pues profe, ¿qué pasó? Wow. Caída de Facebook total, Instagram y WhatsApp. A ver, ¿contamos la teoría oficial o hablamos al tiro de teoría de conspiración? Leamos rapidito la teoría oficial. Ya, ¿ya? Dale. Dice que en medio de la polémica que confronta Facebook a raíz de la documentación filtrada sobre el efecto de Instagram en la salud mental de los adolescentes y las declaraciones de una ex empleada al programa periodístico 60 Minutos, sus servicios se vinieron abajo. Según el portal Down Detector, no solo se cayó la red social principal de la compañía, también en estos momentos, bueno, ya están arreglados en algún sentido, dice también en estos momentos existen problemas con sus otros productos principales, Instagram y WhatsApp. Esta última dejó de funcionar tanto en su aplicación como en su versión web. Por ahora no existe información oficial sobre el problema en el funcionamiento de las plataformas, sin embargo Facebook publicó un comunicado oficial. Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente, dijo la compañía. Bueno, a estas alturas ya están arreglados, entiendo, los servicios. Sí, ya están prácticamente, o sea, en un 90% arriba. Por ejemplo, traté de entrar a Facebook ahora, entré a Facebook, pero no pude entrar al jueguito que yo juego en Facebook, entonces estoy enojadísimo, porque yo quiero jugar al Tennis Duel y no puedo. ¿Y usted juega esos jueguitos del Facebook, profe? Sí, sí, para eso lo tengo Facebook. Ah, y para mandar memes. Ah, ¿sí? No, yo para copuchar, ¿no? Claro. Mira, hay teorías conspirativas con todo esto. Hay uno que están diciendo que el que sea más informático va a entender lo que yo estoy diciendo. Yo no lo entiendo a cabalidad, pero la voy a dejar ahí nomás. Dice, los registros DNS que le dicen a los sistemas de todo el mundo cómo encontrar Facebook o Instagram fueron retirados de las listas de enrutamiento global de Internet. O sea, en cristiano, lo que le están diciendo acá es que sacar los buscadores no tenían cómo encontrar a las páginas. Mire, yo entiendo un poquito de estas cuestiones de los DNS, de las direcciones IP y todos los VPN y todas esas tonteras, ¿ya? El DNS es un número que lleva, ¿cómo decirlo? Está dentro de la encriptación de la señal, ¿cómo llamarlo? No sabría cómo explicarlo bien, ¿ya? Pero si ese número DNS no es correcto o está borrado o no existe, uno no puede conectarse a un servidor o a cierto punto que se quiera conectar, ¿ya? O por ejemplo, si usted en una conexión cambia la DNS, podrían cambiar los atributos de esa conexión. Ajá, ya. ¿Entiende? Por ejemplo, yo quiero conectarme a un servidor tal, pero no quiero que ese servidor me actualice mi dispositivo. Entonces, ¿qué hago? Yo le cambio la dirección DNS por una específica para poder conectarme al servidor, pero que no me actualice mi dispositivo, ¿me entiendes? Ya, algo. Algo así. Chuta, imagínate, solamente Facebook perdió un 5,26% en la bolsa. Ay, se fue a pique, pero al pique. Al tiro, sí, va al tiro. No, sí. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto también? Porque hay gente que está con la teoría de conspiración y que hablan del el proyecto Ciberpolígono. ¿Y cuál es? Ese me suena como proyecto del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Es un apagón digital, dice, de la pandemia a la ciberplandemia. Ah, ya le están poniendo mucho color. Sí. ¿Qué es lo que... ¿En qué consiste todo esto? Es... Bueno, antiguamente... En el año en el 2000 y 2001, el Fondo Económico Mundial hizo una simulación de un ataque a DNS y a páginas. Entonces, habían dos equipos, un equipo que tenía que atacar y un equipo que tenía que defender. Y esto lo hicieron con los primeros ministros de Rusia, con los primeros ministros de la Unión Europea. O sea, fue una cuestión a muy alto nivel porque estaban
con miedo de que ciberterroristas pudieran atacar. Entonces este famoso ciberpolígono trajo que también la mayoría de los bancos participaran, de los bancos bacanes me refiero, JP Morgan, el Banco de América, el Chase, PayPal, Swift, Equifax, entonces muchas empresas muy importantes también estaban involucradas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que después se declaró como un arma bélica por parte de la OTAN. ¿Ya? Así, porque podían realizar ataque a instituciones como hospitales, como centros de información de las mismas bolsas de comercio. Entonces podía transformarse en un mal muy potente. Y lo que estaban hablando ahora es que esto que acaban de hacer es también para borrar algo de los... ¿cómo es que se les denominó? No es Panamá... Pandora. Y, ¿Pandora? Sí, y toda esta información que salió sobre multimillonario. ¿Qué tiene que ver la Pandora? Si nosotros nos hubiéramos casado, pupuru. ¿Ah? Le plagian a Juan Gabriel nomás, pues, pero... Claro. Entonces, según esto, este ataque que pasó, aparte de que más de 1.500 millones de usuarios de Facebook, toda su información personal estaba pasando por ciberataque, o sea, por hackers, que la estaban vendiendo en foros de piratería. Estamos hablando de 1.500 millones de personas. ¿En la Deep Web? En la Deep Web, claro. Entonces, cambie sus claves. No, no lo sé, Rick. Me parece falso, claro. Sí. Por eso dije, de entradita, que esta es una teoría conspirativa. Sí, claro, obviamente siempre van a salir las teorías conspirativas cuando salgan este tipo de cosas. Para mí, profe, que la weá era súper simple. A lo mejor tenían un tipo mero Simpson apretando un botón. Y bueno, simplemente se mandó una cagada, se quedó dormido, ¿no? A lo mejor, porque están todos esperando, o sea, desde hace 2 o 3 años que se está esperando un blackout, un apagón total en las redes digitales. Pero claro, este fue selectivo, solamente fue para la compañía de Mark y su producto como Instagram, como WhatsApp y como Facebook. Pero sí, esto dicen algunos ya, que era una prueba para ver el nivel de alcance y cuánto era el tiempo de respuesta que podía tener la empresa. Que parece que la empresa, claro, es la que tiene el nivel de seguridad más alto del planeta, en teoría. Entonces, si se demoraron tanto, pueden hacer caer todas las demás aplicaciones. Ojo, que esto también es súper potente porque la gente que puede invertir en este tipo de tecnología, yo la pensaría 2 veces. Porque si pueden hacer caer tan rápidamente los servicios, los precios se van a venir al suelo. Sí, hay que tener ojo ahí. No comprar acciones, por lo menos todavía. Por lo menos ahora que pasó esto. Claro. En este tipo de empresa. Entonces, si alguna vez usted vuelve a escuchar esto, ya sabe, se lo informamos acá primero en la capital de los simios, el ciberpolígono. Ciberpolígono. Sí, sí, pero me suena muy conspirativo, profe. ¿Usted más o menos cacha lo que son los servidores? ¿Cacha más o menos que, no sé, pues, si un disco duro de un servidor que puta, puede ser una sala inmensa, se echa a perder, puede hacer cagar toda la, o puede más o menos paralizar todo el sistema, y para encontrar la falla tiene que ir un hueón a cambiar el disco duro? Sí. A veces hay un dicho que dice que la explicación más sencilla suele ser la correcta. Claro. Pero igual es interesante conocer teorías conspirativas, y para qué estamos con cosas. Sí, pues, obvio. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hubiese un blackout total y ya nos dejaran sin estas redes sociales? Porque nosotros, yo estoy hablando igual por mí, somos de otra época en donde no nos criamos con este tipo de tecnología. Y para mí, la verdad es que no me haría mucho... no me afectaría tanto. Sí, obviamente en un mundo globalizado se afecta en cuanto a la comunicación, ¿ya? Pero si nos vamos a estas redes en específico, también hay otras que las reemplazan. Saldríamos de las cavernas y seríamos verdaderamente libres. Exactamente. Se la mandó, profe. Usted es mejor que el poeta, el Checo Pérez. Claro. Y, no, yo creo que los millennials cagarían completamente. Su vida depende de estas aplicaciones y redes sociales. Pero si ahora andaban cagados, pues, andaban pero vueltos locos. Es como que si les como si les quitaran el tanque de oxígeno a los... Sí. Como si fueran adictos. Bueno, son adictos. Sí. Pero se les notó mucho, adictos, que estaban desesperados. Sí, que no podían ver Instagram, no podían ver WhatsApp y no podían ver Facebook. Chula. Sí, pues, muchos reclamos por ahí. Bueno, ahora están saliendo ya reclamos, ya que se arregló un poco la cosa, están saliendo reclamos a las redes sociales de este apagón que hubo momentáneo. Claro, imagínate que yo tengo Telegram, por ejemplo, y la cantidad de gente que comenzó a unirse el día que los tenían los contactos,
Fue mucho, o sea, empezaron de repente a aparecer tantos se unieron a Telegram, tantos se unieron a Telegram, tantos, y dije, chuta. Y ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Va a migrar, a otro tipo de tecnologías también, a otro tipo de aplicaciones similares para tener un resguardo. Claro, no, la competencia de Mark, yo creo que fue la que más lo disfrutó. Sí, pues. Oiga, ¿qué pasó con esa aplicación que estuvo ahí peleándole al WhatsApp, esa que se llama Lime? Fue Lime. Ahí quedó, la verdad. Pero estuvo ahí, en un momento estuvo mano a mano. Yo me acuerdo que hasta le hicieron comerciales en la tele. Tenía mucha publicidad, entonces la gente por eso la conocía. Pero parece que no era tan confiable como Telegram, por ejemplo. Que Telegram está violita, pero de a poco ha seguido aumentando la cantidad de suscriptores. ¿Te acuerdas cuando el año pasado fue? Que estaban diciendo que WhatsApp iba a cobrar. No, te iba a meter publicidad. Ah, de veras. Y ahí... Pero Telegram, masivamente la gente se pasó a Telegram. Sí, fue tanta la caída también de WhatsApp que los mismos tuvieron que decir, no, ya se no te vamos a poner nada, tranquilo. Claro. Decía antes que también por la intervención o los nuevos acuerdos sobre el usuario, por los temas del resguardo de la información, de los datos personales, mucha gente por eso también se pasó a Telegram. Claro, yo encuentro súper confiable Telegram, no he tenido nunca ningún problema. Ya hay grupos de no por terrible bueno. Oiga, sí, bo, y mandan ahí los links de OnlyFans también. Sí, sí, link de OnlyFans están llenos, así que vía Telegram. Sí, bo, algo que no deja ser el Zuckerberg en su claro, plataforma. Claro, acá hay más libertad, así que no tiene problema. Como el Warner Robot no le interesa la mina. Oiga, Don Station, tenemos más noticias para esta semana. Sí, pues, quien cae también es un barbón. Mira, empezó nuestro querido amigo Nochel. ¿Ya? Fue una semana, yo creo que tiene que haber sido una de las peores semanas que a mí me ha tocado ver en la historia de la política chilena. Bueno, sí. Al loco le razón. Entrevistan al papá Iglesias, que era un buen violento, que le pegaba a la mamá y a la hermana, y The Clinic Buy como que saca todo eso al aire. Después... Sichel pisa el palito con el tema de los retiros, porque desde la FP Cuprum le filtraron una información que era privada. Filtran que el loco había sacado la plata, y eso lo hizo quedar ahí. Justo el día que se votaba el cuarto retiro, lo hizo quedar mal y se manda un patinazo horrible diciendo: ya, ¿sabéis qué más? Ahora saquemos el 100%. Pero es que hay que ser muy weón para dar la explicación que dio. Sí, no, fue ultra mega weón. Sí. ¿Ah? Y más encima andarse escondiendo en primera instancia y no dar declaraciones. Sí. En ese sentido tendría que haberse votado a Choro, y qué tanto si es mi plata. Ustedes, weones, yo... Porque, a ver, uno puede estar en desacuerdo con los retiros, ¿ya? Yo siempre he estado en desacuerdo con los retiros, porque siento que el Estado no debería ocupar la plata de nosotros para temas de pandemia. Claro. Pero si los weones la van a tirar y la van a tener ahí, yo prefiero sacar la plata y gastarla o resguardarla en otro lado para que no me la roben. Exacto. Entonces este weón se fue por las ramas, que no, que sí, que nunca te decide. Vocalista sí. Por. Entonces después vino, no, que diciendo que la tenía en APV, que la weá, que sacó un puro retiro y puta, se fue por... y le hicieron bolsa. Sí. Ahí agarró el guatón con leche y la prueba de teste, lo agarraron... tu pío parejo. Yo ya me acordé del meme de los Simpsons también. Decían, déjenlo, ya está muerto. Exacto, y le seguían dando. Y el weón, puta, en vez de haber dado una declaración sensata, se fue con evasivas y se fue yendo por las ramas. Además de que había dado un debate correcto, pero no sobresaliente. Claro, bueno, pero eso benefició a Lorca. Claro, Gotem, pero Lorca sube al segundo lugar de la carrera presidencial. Esto sí que es sorprendente. Vamos que se puede, vamos que se puede. Mira, el candidato del Frente Social Cristiano registró un alza de 3 puntos en comparación a la encuesta anterior, alcanzando el 15%, mientras que el abanderado oficialista bajó 5 puntos, llegando a 12, al igual que la Proboste. No obstante, Gabriel Boric se mantiene estable en el primer lugar con 22, pero si revisamos la encuesta, el único que se ha mantenido subiendo es Kass, que está capitalizando todo lo que había perdido Sichel. Sí, pues. Oiga, y en la UDI los idiotas no le dan ningún peso a Kass. Debe estar con el ají en el trasero así, pero... Sí, porque dijeron, ah, este weón va a sacar 5 puntos con cueva, va a sacar la plata que saca medio. Imagínate que en la elección pasada las encuestas le daban entre un 3 y un 4% a Kass y sacó un 8. Si ahora está en 15, lo más probable es que realmente pueda sacar entre un 19 y un 20. Pero teniendo la
la elección tan cerca, ¿usted cree que pueda seguir creciendo o ya llegó a su piso, o sea, llegó al techo máximo? No, yo creo que todo va a depender de la semana del 18 de octubre. Esa semana tenemos ya, las protestas ya están convocadas para volver, bueno, ya están convocadas desde ahora. De hecho, para este viernes ya hay convocada una protesta en Plaza Dignidad. ¿Y qué mierda van a protestar? Es que ahora quieren protestar por un ambiente limpio, por las cosas que no están en la constituyente. ¿Ya? Protestan por un ambiente limpio haciendo cagar. Exacto, pues, quemando todo. Claro, qué lindo. Entonces, pero es que están calentando los ánimos para volver de nuevo el 18 a convocar a más de 1 millón de personas. No lo van a hacer, está claro. ¿A dónde? Si la gente ya está cansada. Entonces, esa semana del 18 va a ser súper importante, porque esa semana se vota el tema del cuarto retiro, se va a votar lo de la despenalización del embarazo, o sea, del aborto. Vamos a tener los hechos ya de violencia que van a ocurrir el 18 y 19 de octubre, que desde ya se los digo, junten agua, vaya al super y compre arroz, compre mercadería, sáquele una foto a ese supermercado porque capaz que después no lo vuelva a ver, weón. Puta, profe, no me diga nada. Yo tenía un supermercado re cerca de la casa, lo quemaron, ahora lo están haciendo de nuevo, todavía no lo van y lo están abasteciendo. Va a cagar. Va a desaparecer ese supermercado. Sáquele fotito a las estaciones del metro, porque después puede que no las tenga nunca más. Entonces, si queda muy la cagada en esa fecha, más encima el 21 de octubre hay el segundo debate, donde ya va a estar Meo y donde va a estar Parisi, van a estar los 7 candidatos, es la mezcla perfecta para que Kast pueda capitalizar todo lo que no va a hacer Sichel y el gobierno propiamente tal. El gobierno se va a mostrar tan inepto, la situación se les va a escapar de las manos, más con lo que está ocurriendo ahora con la venta de la minera Dominga, que lo vamos a tocar en el próximo bloque, pero wow, que se le viene fea la campaña del gobierno. Le van a hacer acusación constitucional y todo. Entonces, Sichel, que es el abanderado del gobierno, va a pagar el plato de todo eso, que no les quepa duda. Entonces, mucha gente que votaba por Sichel va a pasarse a Kast. Y si queda mal la caga, Kast puede que incluso le gane en primera vuelta al Guatón Boric. ¿Usted cree, profe? Es que va a depender netamente de la caga que quede. Si queda muy la caga, el 18 y 19 de octubre, la gente ya que va a estar chata va a entender que Chile necesita mano firme contra estos desgraciados. Y el único que puede hacerlo es el emperador Kast. Exactamente. No, pero lo otro no pasa nada. Mira, vamos con los datos más duros. Dice, los resultados de la encuesta, eso mismo, Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de octubre, revelaron que por primera vez el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, superó a su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Chile Podemos Más, weón. Puta, yo me acuerdo que había un pacto que era Juntos Podemos Más, que era lo de los comunistas. Claro. Quedando en segundo lugar de la carrera presidencial de cara a las elecciones del 21 de noviembre. El postulante del Partido Republicano registró un alza de 3 puntos en comparación al último análisis, alcanzando así un 15%, mientras que el abanderado oficialista tuvo una caída de 5 puntos, por lo que llegó al 12%, al igual que la candidata del Pacto Social, Yana Proboste. Por su parte, Gabriel Boric sigue en el primer lugar con un 22%, más atrás está Franco Parisi y Marco Enrique Minami, los 2,5%, y Eduardo Artés con un 1%. Y aquí viene una importante, dice, un 28% respondió que no votaría, o por ninguno, no sabe o no responde. Ah, igual que un porcentaje importante de indecisos. Claro, imagínate que Sichel baja desde el 24, que estaba en julio, al 12. Baja caleta, y K sube del 7 al 15. O sea, está capitalizando prácticamente toda esa bajada de Sichel, la está capitalizando Kast. Porque Boric se mantiene. Ojo que sí, Guatón con Leche siempre partió en 24, 21, 25, llegó a tener 25 y ahora tiene 22. Entonces, la prueba de este es como volantín de Adobe, no tomó vuelo para nada. Nunca agarró vuelo, nunca logró posicionarse en el discurso. Claro. Entonces, sí, va a estar, de que va a estar interesante esto que se viene, va a estar bastante interesante. Sí, pues. Bueno, ojalá que Lord Kast siga como ha seguido hasta ahora con sus discursos y también con los debates, porque se vienen otros debates importantes y ahí tiene que estar a la altura. Bueno, el viejo igual está curtido en ese sentido. Mira, el jueves pasado estuvo Marco Enrique Minami en el programa de Mega el Candidato, donde hay una sección que está tomando Moschetti y se llama Sin Llorar. El nombre es brutal, así, Sin Llorar. Y sabéis que Meo salió jugando.
El loco se nota ya que tiene experticia en esto de la de cuando lo arrinconan. No me gustó muchas de las cosas que dijo, pero salió jugando. Vamos a ver, ahora este jueves está el Guatón Boric. Vamos a ver si el Guatón Boric logra salir jugando cuando le pregunten, por ejemplo, cómo va a gobernar con los comunistas, la postura por los migrantes, por qué se echó el examen de grado dos veces. Oiga, ¿cachó que bajó el tema de el programa de gobierno? ¿Sí? Lo bajó porque era demasiado pro migrante y tenía muchas falencias. Pero Lordcast ahí con su Twitter nos dio a todos el acceso al PDF de... Claro, existe todavía, así que se puede leer todavía el programa de gobierno del Guatón con leche. Así que atentos con cómo los candidatos responden a la sección sin llorar. Yo quiero ver a la Proboste cuando la arrinconen con los 600 millones. Ay, ay, ay. Eso va a ser épico. Pero es que yo creo que igual le van a hacer un poco de cariño. Si él, mire, a mí me gusta Mochati, sus columnas yo le escucho, pero de repente no encuentro ni chicha ni limona. Como que chutea con las dos piernas. ¿Ah? Es que eso, entre comillas, garantizará que las entrevistas sean buenas. Por lo menos a mí la de Meo me gustó. No, loco, lo trincó. Sí, pero en algunos sentidos me refiero a que de repente es como blando, ¿ya? Y a lo mejor no sea querer ganar una funa o la mina por ser mina, no la va a tratar tan duro. Esperemos que no, esperemos que sea lo suficientemente duro como para darle como parejo como a todos los candidatos. Ojo, aquí tampoco estamos buscando un trato especial. También me va a gustar ver cuando esté Kast, si eso va a ser súper interesante. Sí, va a ser bastante interesante. Pero bueno, sí. En un debate es muy diferente a este tipo de entrevistas donde están algunos periodistas y el candidato nomás. Sí, es completamente diferente. Claro. Lo que es cuestionable, por todo punto de vista, es lo que pasó con Fernando Atria y su hija. Puta, profe, yo quiero ser joven de nuevo, hijo de político. Puta, está la papa. ¿Eh? ¿Cómo se hubiese visto usted, no sé, estudiando en la universidad, ganando $1,000,000? Al tiro, sí. ¿Eh? Siendo asesor. Manso, mambos que se hubiese mandado. Sí. No, me vuelvo mono. Sí, pues. Hija de estudiante de Fernando Atria, es asesora de la Convención Constituyente. Su sueldo está pactado en $1,000,000, ¿ves? Si para esa weá quieren plata, para repartirse entre ellos. Esto se llama nepotismo. Ah, pero Chile despertó, no importa. ¿Apruebo? Claro. Sí, pues apruebo. ¿Apruebo nao? Sí, pues. Se les dijo tantas veces. Puta, pero no importa. Madre. Sí, pues apruebo. ¿Ah? Sin triangulaciones, sin empresa. Claro. La hija del convencional Atria, Fernando Atria, Antonia Atria, causó polémica tras descubrirse que cumple funciones como asesora de Giovanna Roa. ¿Esta no es la que le pegó al cabro chico? ¿O? No. Constituyente electa por arrastre en la lista de la Prodignidad tras la alta votación del ex militante socialista. Ah, la arrastró este weón. Sí. Ah, es como un pago de favor. Pago favor, po. Sí. Según un reportaje de Radio Bio Bio, la hija de Atria, estudiante de Sociología de la Universidad de Chile, integrante de su Senado Universitario y militante de Revolución Democrática, trabaja asesorando a Roa, percibiendo un sueldo pactado en $1,000,000. ¿Qué tal? Toma. La contratación está permitida por el Reglamento de Asignaciones de la Convención, fuera que no, po. Sí. La cual prohíbe los vínculos de personas que tengan la calidad de cónyuges, hijos o parientes del convencional. En este caso, la hija de Atria no tiene vínculos con Roa. Pero es que, bueno, como, ya, te presto a mi hija y tú me pasas tu hijo, ya, claro, listo. Claro, los buenos swinger. Puta la wea. Al respecto, la convencional Roa sostuvo: milito con Antonia Atria desde antes de conocer a Fernando. Su trabajo político habla por sí solo y por eso le pedí que me acompañara en la convención constituyente. Sugerir algo ajeno por quienes son sus papás es injusto. Lo injusto es que la cabra esté ganando $1,000,000 sin ni siquiera tener un título, un mínimo de profesión. Bueno, que estos weones ganan más todavía y ahí tiene, sí, el pelado va de ese weón. Sí, po. Yo, para mí, que hacía la O con un botón y le ponía el hoyito. Claro. Qué terrible. Oiga, pero en la convención, obviamente, ¿es legal esto de que se hagan leyes internas que permitan todo este tipo de cosas? Nadie fiscaliza. Sí, entre ellos sí. Porque, a ver, ellos están pidiendo más plata y ojo que la Contraloría ya les dijo que no había más plata. Entonces, no sé de dónde van a sacar para pagar todo lo que están haciendo ahora. Van a vender su IP afuera del Congreso.
Van a hacer una rifa como se la hacía el pelado Bade. Sí, po. Que venda piñones la buena la loncona afuera, po. Claro, le va a sacar buenas lucas. Sí, po. Un mapuche, que pongan un mapuche ahí. En todo caso. Sí, po. Merkenchup. Claro. Pero como digo, desgraciado, no lo fiscaliza que... nadie en ese sentido. No, po. No. Eso, pueden gastar la plata que quieren, con quien quieran, como quieran. Pueden hacer leyes a su medida. Ya sí. No sé si se... Pueden ser inmorales, pero no son ilegales. En este caso, como la hija de Fernando Batria no tiene ningún problema, no tiene ningún lazo sanguíneo con la constituyente, con Giovanna Roa, no hay problema. Es totalmente ilógico. Pero para ellos, a ellos les importa un bledo, les da lo mismo. No, están ni ahí, pues, profe. Tan si la plata, bueno, al final no sale de sus bolsillos, sale del bolsillo de todos los jóvenes, nomás que pagamos impuestos y que nos suben los precios, ¿eh? Claro. Por es eso la vecina ya está luca. Es el punto, y seguimos aguantando que los políticos vengan y se llenen los bolsillos, vengan y se llenen los bolsillos. Pero ay, pero Chile despertó y vamos a tener un guatón, un guatón socialista comunista de presidente, a lo mejor. Un presidente que escucha a la gente, el pueblo. Oiga, aprovechando de hablar de un poco de la convención, yo no sé, estuve escuchando por ahí que quieren sacar algún artículo o tipo de ley en cuanto a que la próxima elección se podría como cortar, o el periodo presidencial se podría cortar. Claro, estos locos quieren acortar el periodo presidencial. Fue una de las cosas que propuso Baza. ¿Sí? Aunque en el artículo 159 de la constitución actual dice que la constituyente no puede acortar la duración ni de la diputados o senadores y de los presidentes. Lo único que ellos pueden hacer es eliminar, por ejemplo, una de las dos cámaras. Claro. Pero cambiar la duración del presidente no. Y estos locos están de choro. Entonces están diciendo, bueno, y lo cambiamos, qué tanta cuestión. Pero después por eso... tienen que votarlo. Entonces hay que dejar que hagan la tontería que quieran. Si lo que pero hay que defender después es el plebiscito salida. Pero profe, a eso me iba a referir. Ve que también quiere cambiar esta hueá del plebiscito salida si los dos tercios tampoco lo están respetando. Claro. Entonces, a pesar de que al final Bass y Loncón dijeron, ya vamos a dejar los dos tercios. Si ellos tienen los dos tercios, ya, ¿para qué tanto jugo? Sí, pero hicieron un chanchullo ahí para que todo se pueda votar por votación simple, digamos. Ah, sí, sí. ¿Ya? Entonces al final los dos tercios van a valer hongo. Sí, lamentablemente. Y con eso, ¿usted cree que el plebiscito salía se va a mantener? Yo sigo afirmando que no se va a mantener. Uf, por eso necesitamos un presidente que se ponga las pilas firmes nomás y haga cumplir la ley. Sí, queremos a otro Augusto Cast. Claro. Augusto José Ramón Cast. Exacto. Ya, vamos a una pausita, Don Station. Sí, pues vamos a una pausita y ya volvemos con el último bloque acá en la capital. La capital de los simios. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La capital de los simios. Oh yeah. Se vienen los simios nuevamente en octubre. Sí, en octubre, tercera edición Simios 3.0. ¿3.0? Sí. ¿Te gritan así? Sí, se vienen bravos los simios para ahora. ¿Sí? Y porque también están pasando cosas a nivel nacional que le están dando toda la razón al final a estos simios de mierda. O sea, razón para destruir no tienen, pero las buscan. Y claro, pero como justificaciones, por así decirlo. Claro, pero que le vayan a pegar al weón que tiene la culpa. En todo caso. Sí, no sé, quieren hacer un golpe de estado blando, si eso es. Ahora quieren destituir a Piñera. Está blando, ¿no? Es profe, en todo caso. Sí. Bueno, en todo caso, sí. Bueno, pero quieren destituir a Piñera y dejar que la constituyente gobierne. Sí, po. Y eso sí que sería peligroso. Buscando. ¿Por qué? Porque tenemos los famosos Pandora Papers. Los Pandora Papers. Sí. ¿Sí? Sebastián Piñera y el Choclo Délano. El Choclo Délano. Sí, el famoso Choclo Délano. ¿Ese que usted se lo come y sale enterito? Claro. No podía tener el apellido del... Ah, no, pues, weón. Dice,
Piñera y Delano sellaron compraventa de Dominga en Islas Vírgenes Británicas. Toma. Profe, ¿eso es verídico 100% o le están sacando el poto a la jeringa o es farso, farso, farso? Piñera dice que que no hay ningún conflicto de interés y que él no la vendió en ese momento. Y que esto pasó hace muchos años, cuando él era candidato, el 2010 en este caso. ¿Qué es Dominga, profe? Yo no cacho mucho. Yo tenía una señora de un kiosco que se llamaba Dominga, le decíamos la vieja Dominga, es la única que conozco. Claro. No, el proyecto Dominga es un proyecto que se aprobó hace poco por el Consejo de Ministros. Es una planta, una mina de cobre y de hierro. ¿Ya? Que está cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Y por eso que los ambientalistas estaban diciendo, no, que se nos van a morir los pingüinos, va a quedar la cagada y bla, bla, bla. ¿Está para el norte eso igual? Está en el sector de La Serena, cerca de La Serena, por la Higuerilla. El drama que hay con esto es que para los ambientalistas va a quedar la escoba, porque se va a ver un daño irreversible. Para la gente de la localidad de Dominga, ellos quieren que esta mina esté ahí porque hay un plan de mejora significativa para la comunidad. Además de que van a encontrar buenas pegas, o sea, ellos están felices con la aprobación de Dominga. El drama es que los famosos Pandora Papers, ¿cómo decirlo? A ver, se filtraron acuerdos secretos entre multimillonarios o millonarios de medio pelo para arriba, más de 12 millones de personas, haciendo chanchullo en paraísos fiscales. Esto es para netamente no pagar impuestos, para pagar menos impuestos. Exacto, para no pagar impuestos. Entonces, si yo... Oiga, está metida hasta la Shakira ya. Claro, yo compro y vendo en las Islas Vírgenes Británicas, que son lugares donde no se paga impuestos. Por eso se les llama paraísos fiscales. Entonces, desde ahí tú puedes vender empresas, comprar empresas y toda la cuestión. Están metidos casi todos. Vladimir Putin está metido, el hijo de Putin. Hay otros presidentes latinoamericanos, grandes líderes. Hay un rey por ahí también. Sí, no, sí, hay mucha gente. Dentro de estos famosos Pandora Papers aparece el tema de Piñera y la compra con el choclo de Delano. A ver, según Piñera, dijo clarito que esto... dio una declaración pública, dice, luego que una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG por su sigla en inglés, señalara que la familia del mandatario y la del empresario Carlos Delano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, en el denominado caso Pandora Papers. La información, que fue publicada en un reportaje de CIPER y La Voz, medios pertenecientes al consorcio, detalla que la operación constaba de un contrato que establecía un pago de 3 cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, decisión que dependía directamente del gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo aseguró a través de un comunicado que ni el presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior. Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad, resaltaron. ¿Qué dijo Piñera en el fondo? Desde el Palacio de la Moneda, el mandatario negó tener participación en el caso de compraventa del proyecto minero y afirmó que no hay ningún conflicto de interés. Además, manifestó que la eventual acusación constitucional que plantean presentar en su contra no tiene absolutamente ningún argumento. Mira, da lo mismo. Si tiene o no tiene argumento, la quieren presentar igual y lo quieren llevar al paredón a Piñera. Pero, ¿bajo qué concepto sería? Por conflicto de interés, porque si él le vende a alguien un terreno o una mina que depende de él para que se apruebe, es complicado. Claro. Él dice, como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. No lo sé, Rick. ¡Sospechocho! Adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomiso ciego, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria, también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos, como una muestra de transparencia, agregó. El presidente además aseguró de que a partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración personal. Yo no sé si creen la Piñera o no a esta altura. No sé, a esta altura seguramente han salido tantos chanchullos que no sé, la verdad. Mira, lo más importante es que Piñera hoy día dijo... Si yo tengo algo que ver con toda esta cuestión, que se caiga en las redes sociales. Y ahí está, po. Chuta. Piñera con un
problema que se le viene grande, porque independiente de que, claro, él dice que tuvo el fideicomiso ciego, y yo me acuerdo que él fue el primero que, incluso antes de que saliera la ley de fideicomiso, él lo hizo. Pero era un caso tener un fideicomiso ciego, pero como decían en otras partes, que ese era un fideicomiso tuerto, porque él igual sabía dónde se estaban invirtiendo y como que igual metía las manos. Es que yo no creo al final que exista un fideicomiso, ¿así se dice? ¿Fideicomiso? Claro. Ciego como tal, totalmente. Las personas tampoco que tienen empresas, que tienen sus lucas, nunca van a desligarse totalmente y hacer oídos sordos o hacerse el ciego para pa cachar cómo la están manejando. Claro, porque en el fondo es su plata igual, pues, o sea. Sí, pues sí, es su plata igual. Y después cuando vuelvan a la vida pública, van a volver a sus empresas, van a volver a la vida que tenían antes. Claro. Entonces, Piñera después dice, el objetivo de estas decisiones fue precisamente enfrentar candidatura presidencial y la futura presidencia con total y absoluta independencia y autonomía para poder ejercer el cargo de presidente de la República, que es un cargo de 24 horas al día con un solo norte: defender el bien común, defender el interés de todos los chilenos y, por supuesto, respetando siempre la Constitución y la ley. La decisión, claro. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga en el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés, aseguró. Con respecto a la venta de la Minera Dominga en el año 2010, los hechos mencionados en este reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa porque la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y haberse declarado jurídicamente la inocencia de este presidente de cualquier cargo de la mencionada operación. Entonces, lo que está tratando de decir Piñera es lo siguiente: que él, si bien la venta existió en el año 2010, que eso es un hecho ineludible, él no estaba a cargo de la administración de las platas desde el 2009, por lo tanto, él no participó en la venta de esta famosa minera. Claro. Es lo que él dice, ojo. Es lo que él dice, claro. Oiga, pero yo entiendo que hay pruebas con documentos, y fotos, y grabaciones allí. La verdad es que, chuta, como está el mundo ahora, creerle a los periodistas, no sé. Yo creo que puede ser 50 y 50, profe, ¿para qué andamos con cosas? Claro, le echa la culpa al mensajero, por así decirlo, diciendo que el ISIC, probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia, no sabía que esa información no era nueva, que había sido de público conocimiento, que había sido también conocida por la Fiscalía y por los tribunales de justicia hace ya 4 años, en el 2017. Chota, pero igual es... En estos Pandora Papers se unieron muchos periodistas de todo el mundo, entiendo. Sí, sí. Pero, ¿con qué fin? ¿Con el fin de investigar algún paraíso fiscal como tal? ¿O para investigar a líderes mundiales? Para investigar a líderes mundiales, más que nada. Más que el concepto de paraíso fiscal, porque, ojo, el hacer trámite en paraísos fiscales no es ilegal. Uh-huh. Puede ser poco cuestionable porque no estáis dejando los impuestos en el país. Pero claro, ilegal no es. O sea, yo puedo comprar, vender donde yo quiera. Y obviamente voy a preferir hacerlo donde no me cobren impuestos. ¿Y esto qué? ¿En qué le puede perjudicar ya a Piñera? ¿Lo pueden destituir antes de tiempo? ¿Cuánto le queda? ¿Le queda hasta enero, febrero el próximo año? Hasta marzo. Hasta el 11 de marzo el próximo año. Sí, pero de todas formas pueden... Bueno, esto le puede salpicar a Sichel. O sea, más mala cueva para Sichel. O sea, está meado de perro la iglesia. Bueno. No, si tiene que vender amuletos para la suerte. No más claro. Claro, lamentablemente, al ser él el candidato de gobierno, el oficialista, le va a salpicar esta cuestión. Ya que todo el mundo dice que el nuevo Piñera y que Piñera va a gobernar desde la sombra, supuestamente. Ajá. Como Soros. Claro. El Soros chileno. El Soros chileno, en la ruleta. Claro. Entonces, yo creo que le puede salpicar un poco a la candidatura de Sichel. Bueno, de que lo va a afectar sí. bastante. Ahora, si sí. lo acusan constitucionalmente y tienen los votos para poder destituirlo, es que también es re complicado sacar un presidente, porque tienes que tener pruebas. Este más que nada va a ser un juicio político, porque le van a meter cualquier otra cosa entre medio. Le van a meter claro. que él era violador de los derechos humanos, que él le sacó los ojitos a las personas. ¿Te acordás que en el debate Warwick dijo, Piñera, prepárate porque vas a tener que pagar? Sí, pues si está amenazado ya, si él sabe. Po. Claro. Pero no, si los zurdos son así también, profe, lamentablemente. Y este también por haber sido un viejo cobarde,
Obviamente que yo creo que al final va a salir trasquilado igual. Claro, mira, lo que dicen que ocurrió exactamente, dice, los Piñera Morel, o sea, Piñera y su señora, eran socios mayoritarios de Andes Iron, la sociedad matriz de Dominga. Así, fueron los mayores accionistas con el 33%, y junto a Delano, sumaban más del 56% de la propiedad. En diciembre de 2010, Delano compró la participación de todos los socios en $152 millones. Una parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubieran variaciones regulatorias que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. Esto subordinado directamente con el gobierno de Piñera. Ese es el problema que hay. Cabe recordar que activistas, científicos y expertos advierten que la iniciativa de la empresa Andes Iron sería un peligro para el medio ambiente y el ecosistema y el archipiélago de Humboldt. En el 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazó el proyecto. Según sus indicaciones, Dominga representaba un riesgo para el ecosistema marino. Tras una batalla legal, Cueva aprobó la iniciativa en agosto del 2021, ahora recién. ¿Ahora, hace poquito? Sí. Ay, 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 ay. Se le viene feo. Chuta, pi. Sí. Independiente de que, mira, que él tenga razón y que no haya sido su empresa, pero sí dependía del gobierno de Piñera la aprobación de esta minera. Y de hecho, sí, es como ocurrió, se aprobó. O sea, por un consejo de ministros se aprobó casi por unanimidad la instalación de la minera Dominga. Porque también ellos van a construir un puerto. ¿A esta altura? ¿Ah? ¿Sigue operando a esta altura? No, no está operando. Estaba pasando por todos los proyectos de impacto ambiental, evaluación y todo eso. De hecho, todavía, todavía no se ha hecho nada. No está ni siquiera la primera piedra. Pero se contemplaba la construcción de un puerto. Y eso es lo que decían, que podía desorientar a los pequeños pingüinos. Ya. Pero bueno, y había la tremenda planta desalinizadora. Le iban a dar caleta pega a la gente que estaba ahí, sueldos buenos. La gente estaba feliz porque iban a poder tener agua potable. Bueno, todo por un pingüino. Al final, los ambientalistas también y los animalistas no piensan que de repente hay que sacrificar algunas cosas. No digo que matar las cosas, pero sí sacrificar algo por el bien de la gente, porque al final es la gente la que empieza a pagar después el pato, que después nos vamos a comer los pingüinos. Claro. Entonces, bueno, lamentablemente pues pillé, ¿eh? Te pillamos, compadre. Sí, vos, si es el gran drama que hay. Sí, vos. Y que le va a jugar en contra a Piñera, sobre todo en esta última. Por eso, puede que sea un aliciente que coloquen estos desgraciados para sumar a más manifestantes en los días venideros. O sea, está todo, o sea, tanta coincidencia en que, sí, pues, en profesor, que estos papeles se presentaran ahora. Uf. Está todo conjugado, los papeles, la inmigración ilegal. Imagínense que la inmigración masiva, ¿cuándo empezó? Mediados de septiembre, claro. Principio de septiembre. El retiro justamente del cuarto retiro, el 10% que tiene que ser discutido en el Senado justamente en esa semana. La ley de aborto. ¿Y qué pasa si no se aprueba? Claro. Claro, va a ser bravo. Cosas. Va a ser bravo, entonces, de verdad, usted tiene razón, profe. Vamos a juntar agüita. Cómprense pilas, cómprense velas. Claro. Y cómprense también clavos para tapear las paredes, o sea, las puertas de la casa y las ventanas. Claro, de los orcos que van a andar pululando por esos días. Sí. Chubata. Uf. Pero bueno, así están las cosas en Chilito nomás, pues, profe. El que nos arruga, como siempre, vos dos, profe, es Rolandito y PTV, porque tiene la nueva forma de ver televisión. Excelente. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Excelente. Oye, me parece. Fíjale. Bueno, esta semana es semana eliminatoria. ¿Sí? Chilito juega el día jueves contra Perú a las 10 de la noche. ¿Ya? Y después recibe a Paraguay y a Venezuela. Así que tenemos fecha triple. Lo transmite. ¿Tiene esperanza en esa?
esa eliminatoria, profe. Todavía la tengo fe. Vamos, nah, que se puede. ¿Para qué? Oye, si va a ser para pura hacer asado, no más. Sí. Mira, no, ya no. Disfrutemos los últimos días que vamos a tener de libertad. En todo caso, hay que disfrutar. Sí, que después se nos viene, sí, se nos viene brígido. No, y después de eso va a empezar a subir más el dólar, el precio del, o sea, el peso chileno va a empezar a decaer, así que cabro, también compren harta carne. Sí. Y harta chela. Claro, aprovechen de, ya que están en Cyber, aprovechen de comprar harto copete. De veras, pues, profe, en Cyber. Oiga, ¿y nos trae alguna recomendación esta semana? ¿Vio alguna serie, alguna película que nos pueda comentar? Me puse al día con lo que tenía que hacer, porque todo el mundo está hablando de esta maldita serie. Luz roja, luz verde, luz roja, luz verde. El juego del calamar. Ah, no la he visto yo, profe. Mira, sé que en verdad en todos lados ya están los famosos memes con la muñeca. A ver, El juego del calamar es una película, un survival horror, por así decirle. ¿Es película o serie, profe? Es una serie. Es una serie que tiene 9 capítulos, una temporada, está fresquita. Fue estrenada el 17 de septiembre del 2021 en Netflix y la verdad causó un impacto así pero brutal. Es la serie más vista hasta el momento del ¿cómo se llama? De la plataforma. Superó a La Casa de Papel y a otras series. ¿Y por qué tanto? Porque la trama es bastante interesante. Esta serie toma elementos de varias películas japonesas, chinas, coreanas, conceptos de cine estadounidense. La mezcla de una forma, mira, no vamos a decir que magistral, porque la serie no es que sea para ganar un Emmy, no es que sea para ganar los Emmy son, ¿cierto? Basta, ¿no? Los Golden Globes, no sé. Claro. Pero sí tiene elementos que te atrapan. ¿De qué trata la serie? Se trata de nuestro personaje protagonista va a ser un perdedor, pero un perdedor de estos genéticos así. Un zurdo cualquiera. El personaje se llama Seung Gi-hun. Seung, para los amigos. Ah, sí, es un loco que es famoso, adicto esto a los juegos de azar, a las carreras de caballo, no tiene un trabajo estable, le debe plata a todo el mundo, tanto así que él tuvo que firmar un papel en el cual decía que si no pagaba su deuda, le iban a sacar su órgano. A ese nivel de endeudado estaba. Entonces él cae en la desesperación, te muestran que en verdad es un personaje que tiene una hija que tiene 10 años. Su hija vive con su pareja, o sea, con su expareja y el padrastro. Se la van a llevar a Estados Unidos. Todo mal, así, pero todo mal. Loco. Todo en la vida le sale mal. Hasta que una persona lo convence de que hay unos juegos en el cual él puede participar. ¿No era pariente Sichel ese? Claro. Me hizo recordar a Sichel. Así como, tenía una semana de mierda, así, ya. Entonces, nuestro amigo al final se inscribe en unos juegos. Unos juegos en los cuales hay 456 participantes y con 3 reglas muy básicas. Si tú decides jugar, no puedes renunciar al juego. El jugador que renuncia al juego será eliminado. Y número 3, el juego puede parar si la mayoría está de acuerdo. Sencillito. Son 6 juegos y la cantidad de plata es descomunal. Son 45.600 millones de wones. Un won es 0,67 pesos, así que sacando la cuenta son como 20.000 millones de pesos chilenos. 27.000 por ahí. Ah, es harta plata. Es cualquier plata, entonces tenés para pagar tus deudas tranquilamente y rehacer tu vida. Y así parte el primer juego, que está en el primer capítulo, entonces no les voy a hacer ningún spoiler ni nada. Se trata de una muñeca porque son juegos infantiles. Más encima, son juegos que la gente jugaba cuando niño. Es como que nosotros jugáramos al zoo, al caballito bronce. Ah, ok. Entonces, en el primer juego hay una muñeca gigante que da vuelta la cabeza y cuando ella dice luz verde, luz roja, la gente puede avanzar. Pero cuando la muñeca da vuelta la cabeza, todos tienen que quedarse congelados. El que se mueve será eliminado, señores. Ah, ya, pero así como en el reality de época de... Claro, 1973, tenemos un reality de época. Claro. Efectivamente, hay uno que está cagado a la risa, así que piensa que todo es un juego y se mueve. La muñeca lo mira, detecta el movimiento y ¡pum! Le disparan y se lo pitean. Y ahí la gente ¡ah! Se vuelve loco y salen corriendo. ¡Hueones! Entonces le empiezan a disparar a todos. Ah, ya. Y tienen 5 minutos para poder cruzar una línea que hay jugando con la muñeca. Entonces ahí como el resto de los que sobreviven se calman y empiezan a seguir las reglas del juego. Mira, el primer capítulo es lento.
se demora mucho en llegar al juego y a la conclusión y a lo que va pasando, y un desarrollo de personaje muy potente, pero después del segundo capítulo esto se pone bueno y son 9 capítulos nomás, entonces la vaya a disfrutar, la vaya a disfrutar. La duración, por lo general los capítulos duran en 55 a una hora o dos. Hay un puro capítulo que dura 32 minutos, que no sé por qué es tan cortito. Pero está, por ejemplo, en es original de Netflix y está en Roldino IPTV, obviamente. Obviamente, tiene que estar en... Exacto. Entonces, vale la pena, tiene harta emoción. Yo el capítulo 7, sé que para mí el capítulo 7 me dejó para la caca, literalmente. Me dejó con, ¿sí?, con una sensación de angustia. Me dolía la guata, porque yo me ponía en el caso de ellos. Ese capítulo por lo menos a mí me dejó así como, wow, bravo, bravo. Hay traiciones, hay grupos, se arman, bandos. Y es bastante entretenido en ese sentido. Y un final abierto que te deja para una segunda temporada. Y yo creo que esta la van a estirar ya, de frentón. El famoso Juego del Calamar. Recomendable para que la vea, véala. Pero téngale paciencia al primer capítulo. Porque después del primer capítulo se va por un tubo. Bueno, y va a tener que hablar porque todo el mundo está viendo esta serie. Por lo tanto, va a tener tema de conversación cuando vaya a la pega con los compañeros de trabajo. Ahí, ya. Usted, no, si yo la vi, está los capítulos, sí, está bueno. Voy a tener que verla entonces. Va a tener que verla, Don Station, sí. Porque además tiene referencia a muchas otras películas. Como por ejemplo, ¿sí?, Battle Royale. ¿Cómo se llama la japonesa? ¿Battle Royale se llamaba o no? Una donde los estudiantes tenían que matarse entre ellos. Creo que sí. Pero es como de ese estilo, donde los concursantes tienen que, en el fondo, luchar por sobrevivir. ¡Qué juego de la oca! ¡Qué juego del hambre! Claro, ¡qué juego del hambre! Claro, también en un estilo algo parecido a eso. Tiene una referencia, tiene esa reminiscencia. Así que la va a disfrutar, sí, la va a disfrutar. No es brillante, como les digo, pero sí te va a mantener ahí pegado. Buena. Entonces, tarea para el fin de semana ahí, verla completita. Sí, vea el juego del calamar. ¿Y usted, Don Station, qué nos trae para esta semana? Mire, esta semanita yo le voy a estar comentando el juego remake que se viene para el 5 de octubre, el lanzamiento, o relanzamiento mejor dicho, del juego Alan Wake. Este juego es un juego que ahora va a salir en la mayoría de las plataformas excepto Nintendo Switch, y que fue en su tiempo exclusivo de Microsoft y de Xbox 360. Es un juego de... ¿cómo se diría? De aventura, podría ser, de acción, de aventura, en donde va contando la historia de un escritor, en cual los personajes de las obras o los libros que él escribe van tomando como forma y realidad y lo van atacando. ¡Oh, qué interesante! ¿Ya? Es súper interesante el juego y es súper bueno. Ha sido muy bien, fue en su tiempo muy bien recibido. Fue muy galardonado también el juego. Y la versión latinoamericana, o la versión para estos lados, salió con voces mexicanas. Y la voz del protagonista, en este caso Alan Wake, tenía la voz de Vegeta. Ah, buenísimo. El mismo doblador de Vegeta tenía la voz para Alan Wake. Bacán. En ese tiempo. Entonces esperemos que esta remasterización venga también con el mismo doblaje. Y para las nuevas consolas va a venir ya en una resolución más alta. Se viene también más limpio, con más tasas de FPS. ¿Ya? El juego se mueve mucho más fluido. No cambia nada su historia. No cambia tampoco mucho el tema de los gráficos. Sí, los gráficos son obviamente más pulidos, más limpios. Las cinemáticas también. El juego es más rápido, más suave de ver. Y adaptado para las consolas de nueva generación y también los televisores de nueva generación. ¿De qué año era el original? El original era del año 2010. Ah, ya bastante tiempo. Sí, pues, ha pasado bastante tiempo en este caso, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, el 5 de octubre, ¿ya? Ahora, lanzamiento oficial para PlayStation 5, PlayStation 4 también, Xbox One, Xbox Series X y Series S y también PC. Va a estar disponible, ¿ya? Alrededor de un precio de $29 al tipo de cambio, obviamente que los
la gente que vende juegos, la edición física puede estar costando unos 30, 35 mil pesos, y la edición digital puede estar costando más o menos entre 29, 28 mil pesos. Pero les voy a dar un datito en que ustedes, si tienen consolas de Microsoft, la Xbox en este caso, cualquiera de sus variantes, ustedes se van a la página eneva.com, ahí buscan jueguitos, ¿ya? Y el juego para Argentina está alrededor de 4.500, 5.000 pesos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué diferencia! Exactamente. Entonces, ustedes con un arreglo de digamos, VPN en su computador, pueden canjear el juego y dejarlo asociado a su cuenta de Microsoft para tenerlo ahí el día del lanzamiento a un precio, obviamente, muy, muy módico. Buen dato ese, Así que les vamos a estar dejando ahí también el link a esta página de Eneva, específicamente al link del juego, para que también lo vayan ahí a comprar y hagan esa movida, ¿ya? Porque es para la Store de Argentina, pero con unos cambios que se le hacen al computador en temas de VPN, se puede comprar y canjear para la cuenta chilena. Éjale, buenísimo, buenísimo. Así que eso, vos, profe. Y estamos, ¿sí?, llegando ya al final del capítulo 30, vos, profe. 30 ya, sí, pues se nos viene ya el estallido 2.0. Claro. Y después de ahí ya se nos viene de, ¿qué? ¿Halloween? Halloween, las elecciones, que van a ser del terror también. Las elecciones. Fin de año. Puta, fin de año. Fin de año ya. Wow, qué, sí, pues, qué poco. Y yo me tengo que ir a poner la Sinovac de refuerzo, porque ya ando con datos de perro que no me la aguanto. Ahora sí te va a cargar mejor el 5G. Sí, yo creo que sí. Y usted, profe, tiene que ir a ponerse la refuerzo. Todavía no. Todavía, por lo menos acá no han dicho nada de eso, así que vamos a estar atentos a qué es lo que ocurra. Le queda tiempo, sí. Entonces, bueno, agradecido de todos los que nos escuchan, nos siguen, nos ven en nuestro canal de YouTube, nos escuchan en Spotify, en .fm.cl. Compártanos, un saludo, compártanos. Compártanos, sí, pues, ahí tiene la tarea de compartirnos, divulgarnos. Claro, más Vivaldi, menos Pavarotti, vamos. Claro, exactamente. Eso, chiquillos, se les quiere. Un abrazo a todos, cuídense harto y nos escuchamos la próxima semana. Chao, 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 chao. La capital de los simios.